El clima de nuestro planeta está cambiando de forma acelerada y a una escala sin precedentes. México es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático por su ubicación geográfica y sus condiciones sociales, económicas y ambientales. Con 200 kilómetros de litoral costero repartido entre los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Paraíso y Centla, la región costera del estado constituye el principal motor económico de la entidad. En las costas de Tabasco se realizan importantes actividades económicas como la extracción de crudo, la pesca comercial y artesanal, la agricultura y la ganadería. De acuerdo con la doctora Lilia Gama Campillo, en su estudio del Índice de Vulnerabilidad Costera, las áreas cercanas a los sistemas lagunares Carmen, Pajonal, Machona y Mecoacán son los sitios con mayor vulnerabilidad en las costas de Tabasco. El cambio climático es una amenaza para nuestras costas y manglares debido al incremento del nivel del mar. Esto sucede a consecuencia del aumento de la temperatura a nivel mundial que derrite los glaciares del Ártico, Groenlandia y Antártida. De acuerdo con el panel intergubernamental sobre cambio climático, en el mundo, el 40% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la costa y más de 6 millones de personas viven en zonas costeras vulnerables al aumento del nivel del mar. En el mejor de los escenarios, si el calentamiento global es de 2 grados centígrados, el incremento del nivel del mar será entre 40 y 60 centímetros. Yo trabajé en la compañía que construyó la carretera hace como 30 años. Esa carretera se ha ido deslavando con el asunto del Golfo de México. Ha ido deslavando y lo desapareció. Ahí hay una carretera aproximadamente de unos, un pedazo de la carretera de aproximadamente unos 15 kilómetros que están desaparecidos. Ya deslavado, ya desapareció el mar. Esta piedra se metió hace como 10 años para detener un poco, pero ahorita no hemos escuchado nada de algún plan para lo que sigue. En los últimos 40 años, el litoral ha sufrido importantes retrocesos costeros en Sánchez Magallanes, de 3 a 5 metros al año. Si no se toman medidas ahora, se tendrán más efectos catastróficos, impactando fuertemente estas localidades. En el peor de los escenarios, debido a la quema intensiva de combustibles fósiles y las carentes medidas políticas para combatir el cambio climático, el calentamiento global podría ser de casi 5 grados centígrados a finales de siglo. El incremento del nivel del mar estará por encima de un metro, inundando importantes zonas en la costa. Muchas familias de la costa tendrán que incluirse en un ordenamiento territorial para adaptarse a los cambios. La erosión costera también provoca afectaciones a la biodiversidad. En la barra de panteones, en la laguna Pajonal Machona, ubicada en Sánchez Magallanes, Cárdenas, las especies como el ostión, la jaiba, el caracol y la almeja han disminuido sus poblaciones al grado de desaparecer, afectando a la economía de las familias pescadoras. Para solucionar este y otros problemas globales, Naciones Unidas ha creado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En su objetivo, Acción por el Clima, se establecen metas para hacer frente a los efectos del cambio climático y crear ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes. El cambio climático es la cuestión que define nuestra generación y todavía estamos a tiempo para hacer algo al respecto. Este es el momento para llevar a cabo la acción climática.